se reúne el director con sus docentes, con sus maestros, se distribuyen los grupos, se confirman las clases para cada uno de los docentes. Por supuesto, si hay una solicitud de pase, se atiende, se reciben pases de alguna otra escuela, alguna inscripción tardía también se produce, se va a extender desde hoy lunes hasta el jueves. El día viernes hay una asamblea técnico-docente donde los maestros analizan algunas propuestas del propio Consejo de Primaria, como los perfiles de egreso. Y el lunes 29 se reciben a los niños. Vamos a recibir 342.000 niños aproximadamente, 82.000, 83.000 de educación inicial. De ellos hay 11.000 de 3 años. Esto es el crecimiento más importante que está teniendo primaria, pensando que es un tramo no obligatorio. ¿Hay maestros para todos? Bueno, confiamos que sí. Se están haciendo los últimos actos de elecciones, actos de elecciones que también alcanzan a profesores, profesores de arte, de inglés, de portugués, de educación física. Y en total son más de 20.000 cargos docentes en todo el país. 5.000 cargos no docentes para, bueno, atender un servicio que alcanza a 2.300 instituciones.